¿Qué opinas de mi disfraz? Está fino, hermano. Va a salir asustado. ¿De dónde eres tú? Soy de Venezuela. Vamos a hacer algo. Vamos a cambiar esto de oreja, porque si no, nos pueden retar. ¿Por qué tu disfraz de Venom? Porque quería salir de lo común. Que los vampiros, que zombies, que momia. Que los güeyes que se ponen sábanas y se creen fantasmas. También quiero mandarle un saludo a mis amigos que vinieron conmigo. A mi polola, que hoy día estamos de aniversario. Mi amor, te amo mucho. ¿Y dónde está tu polola? Anda bailando hacia adentro. Vemos un curioso disfraz. ¿Dónde se te ocurrió hacerte este disfraz tan curioso? Puta, lo vi en internet, me pareció chistoso, simple. Eso es lo que uno busca, la simpleza. Me tiene un poco psicoseado este personaje. Apareció hace un tiempo en internet, donde tú lo agregabas a WhatsApp y Momo te hablaba en la noche. Un hombre particular, Chris Monsalve. Cristian, ¿cómo estás? Aquí estamos celebrando Halloween. ¿Estás soltero, casado, viudo, divorciado, con separación de viernes? El único amor que tengo es deporte de Linares. Cabro comprometido, tan comprometido que el día antes del último entrenamiento de la semana está acá. Cállate, imbécil. ¿De qué vienes disfrazado? De ángel, no sé. Ah, ¿qué tal la fiesta? ¿Qué le va a parecer? ¡A soltero hoy día! Saludo a mi mamá que está acostada en la casa y voy a llegar como a las 7. Dale, dale. Tengo un amigo que está de cumpleaños acá. ¡Ah! ¿Está de cumpleaños? Bueno, ¿cuántos cumple? 20 añitos se está pasando ya, cambiando de folio completo. Volver a reencontrarte con escenario de acá linarense, ¿qué está pasando? Desde hace rato que ya no tocaba Linares, siempre es bacán estar cerca de tu casa, hacer la fiesta y miren cómo está. Salí a pedir dulce el día de hoy, pero me dieron pura gomita. Entonces estoy buscando valientes que se atrevan a hacer la gomita conmigo. Contigo, no estoy a ese nivel de open mind aún. ¿Tú crees que Buca se atreva? Yo creo que el Buca la hace. Chris, mira, te voy a desafiar algo. Vamos a jugar a la bobita. Es que dices que soy gay. No. ¿Es el mismo gay, po, weón? ¿Cómo es el Chris gay? Puede ser que el pitbull gay. Música romántica, por favor. Bésame, como si el mundo se acabara después. Mamá, le di un beso a un jugador del demo. ¿Y cuándo vaya a tener una mina, weón? Vive Linares, se pone con una cerveza. Feliz cumpleaños, compadre. Obligado nomás, porque no me gusta tomar. Saludos a quién. Saludos a mi gran amigo Diego Fuentes, tú lo conoces. Saludos, Diego, la leyenda. Que me va a ver después. Bueno, primero que todo, nombre, apellido, grupo de sangre, por favor. Catalina Valdivieso y B negativo. ¿Y qué representa tu disfraz? ¿Una mariposa? ¿Una chinita? Supone que soy un alien. No se distingue, pero pueden ver la falda, el maquillaje, las antenitas. Soy un marciano. Las antenitas de vinilo podría ser como la chapulina plateada. ¡No contaban con mi astucia! Oye, ¿por qué dos vasos? No puede ser uno. Con uno no basta. Dos. No, es que este es para mi polola. Muy buen hombre, muy buen hombre. Te quiero felicitar. ¿Y tu polola dónde está? Está acostada, pero me dijo que le llegara uno. Aquí está la experiencia. ¿Habías trabajado en Fitiona alguna vez? Sí, en Pobre Diabla, en Madero. Ya, pero no podemos nombrar esa fiesta. Corta eso. ¿Habías trabajado alguna vez en otra fiesta? No. ¿Cómo están? Bien, pues aquí acompañando al amigo. Qué mal momento, amigo. ¿Te podemos ayudar? Hay minas que te ilusionan por puro pico. Si te dicen dulce o travesura. Travesura todo el rato. Mira, yo te iba a regalar acá. Andaba con... ¡Ah, miércale! Nombre. Aragram. Sigan en Instagram. ¿Arroba? Aragram. Síganlo en Instagram, amigo. Mira, cuánta sensualidad. Por favor, sensual, ponte sensual. Arde, papi. Pasito sensual. ¿Qué pasa con estos videos? Sí, es parte del staff de Vive Linares. Un saludo para Vale. ¿No quieres salir? Vale y apoya, que la amo. Este concurso son 4 tarjetas. Cada tarjeta trae una penitencia o un premio. ¡Se ganó una chela! ¡Qué suerte tiene nuestra amiga! ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias. No. Oye, ya, estoy con un exceso, ¿ah? ¡Cachetada! ¿Dónde se la vaya a pegar? No, pero ¿en qué lado? Ya. Y a las 3. ¿Por qué le pegaste tan fuerte? ¿No era necesario que fuera con tanta violencia? ¿Por qué no me dijiste eso? Bueno, porque pensé que podías entenderlo tú por parte del juego. Estoy haciendo la gomita, a ver quién se atreve a hacer la gomita conmigo. ¿Contigo? Conmigo. ¿Yo contigo? Sí. ¡Vamos! ¡Ya! ¿No? Vamos con la gomita entonces. Bueno, estamos aquí con las dos gomitas que Buca no se atrevió a sacar. Buca, bueno, no se pudo, ¿no? No se pudo, la noche no jugó a favor de nosotros. Para la oportunidad, yo creo. Ahí está. Snake, Vive Linares, nos vemos en otro carrete. Chao.